equipos a lo largo de su historia de más de 90 años en la Liga Mexicana de Béisbol se han tenido temporadas con diferente cantidad de roles de juego. Desde el año 1925 eran pocos equipos, pocos juegos, hasta los años 60 en que se acumuló la cantidad, se pasaba de 120 juegos. En los años 80, además de tener más de 100 juegos, llega la pelota comando 5X y en 1986 se dispara una cantidad enorme de jonrones. Muchos peloteros arriba de 30 cuadrangulares, se batió la marca de jonrones en un año por parte de Jack Pierce con 54, Nick Castañeda dio 53, Willie Aikens dio 46. Pero curiosamente, en ese año del 86 no se consiguió lo del 2005, en que el promedio de jonrones por juego fue más alto. A pesar de que en el 2005 ya había quedado en la historia la pelota comando 5X. La pelota fabricada por el Tigre Deportes. Es decir, ¿a qué voy con esto? Muy sencillo. Ahora que tenemos dos temporadas en un mismo año, llega una nueva etapa para los récords y estadísticas. Son menos juegos, 57 por cada temporada, y ahora tendremos nuevas historias por contar. Así ha ocurrido en lo largo de la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Ha evolucionado el juego de pelota y también el circuito veraniego buscando una innovación para todos sus aficionados.